Thank you.
jefes de las unidades y el jefe del piquete de honores darán novedades al jefe de la agrupación musical, coronel músico director de la unidad de música de la Guardia Real. En estos instantes efectúa su entrada en la plaza el excelentísimo señor teniente general, jefe del mando de apoyo logístico del Ejército de Tierra, don Ramón Pardo de Santayana y Gómez Olea, a quien se le rendirán los honores de ordenanza y pasará a continuación revista a la agrupación. Thank you.
continuación, la unidad de música de la Guardia Real realizará unas evoluciones a los acordes de la Guardia de Alabarder. Continuará con el Gato Montés para terminar con Y Viva España. Thank you.
Seguidamente, la unidad de música del Regimiento de Infantería en Memorial del Rey número 1 realizará unas evoluciones interpretando las marchas militares National Emblem y Carlos III de España, para finalizar con el pasodoble España Cañí. Thank you.
de acuartelamiento del Ejército de Tierra, con la interpretación de la marcha militar Badajoz, el paso doble Cielo Andaluz, para finalizar con la marcha militar Los Tenientes. Thank you.
enseñará las evoluciones la unidad de música del Mando Aéreo General, con la interpretación de las marchas militares Gibraltar y Military Sport. Thank you.
Seguidamente, la agrupación musical interpretará la pieza Alborada Militar, formada por fragmentos de Así hablaba Zaratustra y El sitio de Zaragoza. Thank you.
el jefe de la agrupación musical dará entrada al piquete de honores del Regimiento de Infantería en Memorial del Rey número 1, vestidos con uniformes de época de 1908, a los acordes de la marcha de la revista Relevo en Palacio, compuesta por Francisco Bravo. Se remonta más atrás en el tiempo, pero fue el 13 de octubre de 1843 cuando la reina Isabel II firmó el Real Decreto por el que se tomó como insignia nacional la de Carlos III de 1785. Insignia que nuestra Constitución ratifica en su artículo 4, que la bandera de España está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble altura de cada una de las rosas. El jefe del piquete solicitará permiso a la autoridad que preside el acto para proceder al arriado de la banda. ¡De vuelta! ¡Ahí! ¡Bandera! ¡Presenten! ¡Allá! Se va a proceder al arriado de la bandera nacional, interpretándose el himno nacional por la agrupación musical. ¡Soldados! La máxima atención y respeto. Los soldados que van a realizar el arriado llevan uniformes de la época de Carlos III, fusileros y granaderos. ¡Soldados! ¡Y más allá! ¡Viva! Thank you.
retirará la bandera al lugar designado al efecto. Thank you.
agrupación solicita permiso para retirar las unidades de música. Buena vocencia, mi general. Solicito permiso para retirar las unidades de música. Permiso contigo. Orden, mi a proceder a la deslocación de las unidades por la calle Sansón. En primer lugar, abandona la plaza la unidad de música de la Guardia Real, interpretando la marcha militar Proa a la Mar, de Ricardo Dorado.